Buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Cómo están? Bien, gracias. Pues yo estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, de compartir este momento, este evento que se está haciendo aquí en el grupo Arcángel Miguel de Puerto La Cruz. Le doy gracias a la Guardiana Silenciosa de Barcelona, de Puerto La Cruz, a la Guardiana Silenciosa del Estado de Anzoátegui, que me ha permitido, nos ha permitido a todos estar con ustedes. Estar con ustedes y les bendigo el bien y que esto se repita y que yo sea instrumento de servicio para todo el Estado de Anzoátegui, para mejorar, para compartir, para ser feliz, porque venimos a ser felices. Yo no sé, yo les hago un comentario de la Guardiana Silenciosa. Todas las Guardianas Silenciosas son femeninas, ¿ok? Y las Guardianas Silenciosas se alimentan de la energía de ese sitio que ellos custodian, de esa energía y de todos los habitantes que están en ese sitio, de todas las personas que viven o son o no son, pero que están en ese momento. Para entonces que esa Guardiana Silenciosa pueda, ¿verdad?, ella manifestar todas las cualidades del Padre. Entonces, les bendigo el bien a todos los seres humanos, a todos esos Cristos internos, ángeles de la guardia, que hoy están aquí en el Estado de Anzoátegui, en Barcelona, Puerto La Cruz, y que me han permitido estar aquí y compartir esa energía y dar esa energía para que se manifiesten todas esas cualidades de Dios. Como mucha gente sabe, yo trabajo en línea aérea hace muchísimos años y, bueno, por motivos de mi trabajo, yo en una época viajaba muchísimo. Y Rubén Cedeño, pues viaja muchísimo todavía, ¿no? O sea, viaja bien montado en un avión, pues yo creo que tiene más horas que un piloto. Pero entonces, él hizo una observación y yo la tomé. Dice, nunca hables mal ni te dirijas mal de ninguna nacionalidad, de nadie, porque maltratas a la Guardiana Silenciosa de ese sitio. Siempre dirígete bien de esa persona, si es mexicano, si es colombiano, si es brasileño, si es barquisimetano, si es de Maracaibo, si es, nunca. Mira, esos maracuchos, esos aceteguenses, esos barceloneses. Nunca, porque maltratas a la Guardiana Silenciosa. Entonces, cuando te toque ir a ese sitio, te va a pasar cualquier cantidad de cosas, porque lo que emitiste fueron energías que no son la verdad de Dios. Entonces, con la meditación que hizo Javier, ¿verdad?, aprovechando esa luz diamantina de Sirio, de Sol Sirio, en la mesa hay fotografías de Sol Sirio, un ser que está muy activo en estos días, se está manifestando con muchísima fuerza del año pasado para acá, preparándonos para ese 21 de diciembre, la alineación planetaria que se va a ocurrir físicamente. No es que estamos inventándolo, físicamente va a ocurrir, y de hecho los cambios se están sintiendo. Entonces vamos a visualizar, ustedes que viven aquí en Puerto La Cruz, en Barcelona, visualícense ahí en esa Barcelona, en ese Puerto La Cruz armonioso, bellísimo, próspero, como siempre ha sido este estado. Yo tengo viniendo este estado cualquier cantidad de años, no lo voy a decir porque me van a sacar la cuenta, ¿ok? Pero esa prosperidad de todos los sentidos, esa simpatía, esa alegría de este pueblo, manifiéstenlo, visualicen eso que hizo Javier hoy, que por primera vez se los trae. Háganlo todos los días, porque si Anzoátegui, como decimos nosotros, mueve con Caracas, y Caracas es la sucursal del cielo, también Anzoátegui va a ser sucursal del cielo, Barquisimeto, Maracaibo, todos. Entonces Venezuela será la sucursal del cielo. Y si es Venezuela, eso se va a transmitir, digamos, hacia el planeta que es el cielo. ¿Me entienden? Eso hay que practicarlo, como decía Magali en su clase. Vamos a movilizarnos, vamos a ponernos las pilas.
a ser positivo y a que todo esto se empiece a manifestar. ¿Ok? Entonces, hoy les traigo yo este tema de fuego violeta. Antes que nada, estas actividades del día de hoy se están realizando principalmente con el libro Pilares y Magno Libro de la Enseñanza. ¿Por qué se los traigo? Estudien, lean, practiquen, propaguen la enseñanza. Si ustedes tienen gente en su casa, hijos, jóvenes, que son renuentes porque son rebeldes, ¿quién no fue rebelde en su juventud? Quien no fue rebelde en su juventud no fue joven. ¿A poco no? Claro. Ay, usted como que eran amansaditos ahí. Usted como que lo tenía con un brillo en una pata. Claro, quien no fue rebelde no fue joven. Eso es vivir. Yo siempre he dicho, confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Porque qué. Esas son etapas de la vida y uno tiene que quemarlas y vivirlas. Ok, pues cuando usted llegue que será Pisbella, que San Pedro, y a mí me da de una vez me hace mi reservación porque yo voy de regreso. Claro, no fue. Y el que no diga que fue santo, está perdiendo el tiempo. Entonces, esos muchachos que están jóvenes, entregan los libros, mira, y dicen, mira. Es autoayuda. Pues se dice que es metafísica, a ver si que se me da, que se meta gurú. Bueno, a mí me dicen bruja, y yo digo así, la escoba la tengo alquilada. No hay problema. ¿Cuál es el problema? Estos autoayudos, estos libros, regáleselo, léele siquiera algo, para que ustedes vean que es la mejor manera de hacer que esas personas se conecten positivamente, que ellos lo vean en su vida. ¿Ok? Entonces, hoy les traigo el fuego violeta. Usted me dice, otra vez el fuego violeta, de cuando yo llegué aquí a la metafísica me están hablando del fuego violeta. Pero yo voy a hablar primeramente al principio del fuego violeta, porque de repente aquí hay personas que vienen por primera vez, o hay personas que nos están viendo a través de la TV metafísica, que también nos están conectando por primera vez, se necesitan una referencia del fuego violeta. Y después vamos a entrar al perdón, a los códigos de perdón que están hechos por un vencedeño, y después haremos un ejercicio con M. Fox, el maestro de nuestra amada Connie Méndez. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Ponme de fondo la música del maestro Saint Germain, sea el concierto Aranjuez o 1492, cualquiera de los dos. Mire, Magali viene cargando con esos libros, ¿oyeron? O sea que esos libros se tienen que vender hoy. No, es que es así. No, es que tienen que aprovechar estudiar para que no nos engañen. Una persona con instrucción educada, vamos a ver si los engañan. ¿O no? Porque la educación es vital, la instrucción. Eso no es así. ¿O ustedes creen que eso es así, que el Espíritu Santo viene? No, ¿qué te pasa? ¿Qué hay que poner? Porque usted no entra a la universidad y se hace médico, ingeniero, licenciado, ¿no? ¿Verdad? Usted entra a la universidad y tiene que pasar estudiando, ¿o no? Ustedes regalaron el título. Pero están calladitos como que sí. Ah, entonces, igualito aquí. Y aquí se está estudiando para la vida. Para la vida. El fuego violeta es una energía cósmica transmutadora que se aplica por medio del pensamiento, sentimiento y la invocación, que tiene el poder de transmutar lo negativo en positivo, liberar el del sufrimiento, limitación y opresión, porque el fuego violeta es liberador, es el signo de la libertad, es un instrumento de libertad. ¿Ok? Limitación, perdonar y disolver el mal karma, consumiendo todos los errores
cometidos por nosotros y por toda la humanidad, además de protegernos contra lo negativo. Por eso es que el fuego violeta, la llama violeta, es, vamos a decir, el instrumento principal, la acción principal de la nueva era de Acuario, porque a través del fuego violeta es que el planeta Luz Tierra, toda la humanidad, nos vamos a liberar y vamos a concienciar, porque lo que queremos es concienciar. No repetir, llama del fuego violeta, llama del ley del perdón, llama del ley del perdón. No, es que conciencemos, nos metamos en los electrones que somos llama violeta, transmutando y perdonando. Es ver ese fuego de la llama violeta en acción a través de nosotros y que seamos nosotros los primeros que manifestemos ese fuego violeta. Porque no está muy bonito, ¿cierto o no? Claro. ¿Verdad que sí? Está bien, sí, yo voy a liberar y a perdonar. Hace poco a una persona le pasó una situación bastante desagradable. Entonces me llamaba Magal y me lo cuenta, me dice, no, él hizo ley del perdón. Y entonces el que tiene que perdonarse primero es él, porque la situación se le genera por él. Acuérdense lo que nos dijo Magal en la anterior actividad, causa y efecto. A ti nadie te hace nada ni te pasa por culpa del otro. Lo que pasa es que nosotros somos divinos. Y enseguida, no, esa culpa es fulanito. Es que me miró mal, me echó mal de ojo. ¿Por qué culpa de Dios también? No, ese es Dios, ese es mi destino. Eso es lo que quiere Dios, no, la que es suya. Es Dios y que Dios. Eso no es así. Lo que pasa es que le echamos la culpa al otro. Vamos a traer, quedó perfecto la clase de Magali antes de esta. Mente, todo es mente, pensamiento, lo que hablamos. Luego eso se va a regresar. Entonces las cosas buenas se nos regresan también. Pero las cosas que no son tan buenas también se regresan. Y no es culpa de nadie. No es culpa de nadie, sino de nosotros mismos, porque de nosotros salió. Entonces, cuando aplicamos la llama violeta y la aplicamos a una situación, enviamos llama violeta a un sitio, a un país, a una situación. Empecemos por nosotros primero, porque fíjense ustedes, está pasando, todos sabemos la situación que está pasando en Cumanacoa, ¿verdad? Que se desbordó, se ha desbordado dos veces el río Manzanares. El río Manzanares es un río bastante caudaloso del oriente del país para las personas que nos conectan fuera de Venezuela. Ay, es que lo han maltratado mucho allá. Ah, es que tú no vivías en Venezuela, ¿no? O sea, Sucre está apartado, o sea, fuera para allá, fuera para allá. Pero si estuviera hablando real, ah, no, si somos hermanos. Vete para acá, que somos hermanos. Todo eso es responsabilidad de todos nosotros. Eso no es responsabilidad solamente de que están allá, porque es un elemental. En toda Venezuela hay agua, ¿o no? Todavía se le va agua y dos años para acá ha llovido como nunca ha llovido. Sea por el niño, pues sea por la niña, por el abuelo, por el tío, por quien sea. Pero está lloviendo y es agua. Y es un elemental. Entonces no lo podemos ver. Si bien es cierto, usted no se impregna y no se va a meter dentro del río, pero usted envía sus pensamientos, manda perdón y digo, perdónanos. Ayer Magali y yo hacemos tratamiento. Perdónanos, amados Neptuno Lunar, amadas Mondinas, perdónanos a todos por el mal uso que hemos dado a los elementales, por no reconocer a los elementales, por no agradecer a los elementales. Ayer pasábamos por el Neverí y digo, gracias, mira que, no, gracias Padre que está en ese río tan hermoso aquí, no te lo tienes cuidado, pero gracias, gracias porque existe, porque hay sitios en el planeta que por su condición geográfica jamás podrán ver un río. O tendrá que haber transformaciones en el planeta sumamente fuerte. ¿Me entienden? O sea, todo, gracias. Yo estoy en Barquisimeto y vivo en Caracas. Yo le decía, bueno, en Barquisimeto hay un Guari, que es el río turbio,
que hace como 8 años se subió tanto que se salió, pero todo el mundo estaba así. Y él cada 40 y pico de años que se sale. Yo le decía, no, César, tú tienes el carril, no le doy a un guani. Una cosita allí, ¿qué pasa? Pero aquí lo tiene, entonces vamos a darle gracias y a bendecir todo el bien y a pedirle perdón por la contaminación, por el mal uso. Entonces nosotros tenemos que empezar nosotros, cada uno de nosotros, a pedir perdón y a reconocer que somos responsables de muchos hechos que están ocurriendo. ¿Ok? Foto. El fuego violeta corresponde al día sábado, precisamente día hoy, hoy sábado. Madre Mercedes, el Choal, el séptimo rayo. Su Elohim es Arcturus y su complemento la señora Diana. Su arcángel es Zadkiel y su complemento la Santa Batista. El maestro Saint Germain es el avatar Aquarius. Y es la llama de la nueva era de Acuario que se inició en 1954. Cualidades del rayo violeta: perdón, misericordia, amor compasivo, magia, ceremonial, poder de invocación. ¿Okay? Entonces, y esto de magia, y esto de magia no es los maguitos esos que sacan un conejo, nada de eso. La magia de la transmutación, del cambio. El ceremonial, por eso exigimos, pues, las actividades de metafísica, que el orden, el protocolo, se tiene que imponer. Y viene el rayo rosa, que las normas de urbanidad es donde se van a afianzar, porque ya se están sintiendo el rayo rosa. Y fíjense todo lo que está pasando con las vías en Venezuela, eso es rayo rosa, todas las vías de comunicación, medios de transporte, son impregnados del rayo y dirigidos por rayo rosa. ¿Ok? Entonces, no están pasando las cosas porque, ay, mira, ¿por qué será? ¿Y qué habrá? Todo viene acompañado. Foto. Aquí está. Pueden poner la llave tonal de la Madre Mercedes de la ópera, el Vapenciero. Este ser es un ser liberador, es el patrono de los presos, ¿cierto? Pero no solamente de los presos que están en las cárceles, ¿ok? Porque a veces somos presos de nuestras propias emociones, ¿verdad? Nosotros somos presos de la ambición, de los deseos, de los apegos, de los vicios. Claro, no solamente hay, se habla de presos cuando una persona está impedida físicamente, que está pues, en un sitio porque está purgando una pena, un hecho y lo tiene que alimentar, pero tiene que repararlo, tiene que redimir, ¿ok? Entonces, vamos con la llave tonal de la señora, de la Madre Mercedes, que es el Vapenciero de la ópera Nabucco, de la mano Vicente Verdi. Vamos a hacer una pequeña meditación rápidamente. Descrúcense, pongan las cosas que están en el suelo, el suelo no se va a caer, gracias a Dios, y ahí no se van a perder cosas. No, pónganse cómodos, porque la meditación, si ustedes están cómodos, eso le va a pasar por un lado. Ahora, ok, se cierren sus ojos y vamos a tomar una pequeña respiración profunda. Exhalamos, inhalamos y repitan después de mí. Amada Madre Mercedes, amada Madre Mercedes, te invoco en este momento, en esta hora. En este momento, en esta hora. Te pido. Que me llenes de tu rayo violeta liberador, de tu rayo violeta liberador, y libérame de todo lo que no sea la verdad de Dios, ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que es así. Gracias. Ok, entonces.
Entonces, ella es liberadora, es madre misericordia, un ser de mucha misericordia. Para trabajar con personas que les falta la libertad, hay que tener mucha misericordia, mucho amor compasivo. Aquí está la madre Mercedes. Foto. El arcángel Zadkiel. Este con usted lo ve así todo bonito, todo espectacular, ese se las trae. Y fue el primer ser. Los arcángeles trabajan las emociones. ¿Ok? Y él manifiesta a través de esas emociones, de sentimientos que se manifiestan. Él maneja el poder de invocación. Ese poder de invocación. Él fue quien trajo a la tierra el decreto. Él fue el arcángel y el maestro de quién? Del maestro Saint Germain. El arcángel Zadkiel es el maestro del arcángel Zadkiel. Así como el Elohim, Hércules, es el maestro del Moria, Zadkiel es el maestro de Saint Germain. ¿Okay? Y él trajo el decreto aquí a la tierra, el poder de la invocación del amado Señor Zadkiel. Entonces a él, porque como decía Magali en la clase anterior, él decreta. Porque entonces vivimos diciendo, yo no puedo, no tengo. Ah, no, que no es así. No, así no. Entonces hay seres que parecen el doctor no. Que tú por donde le entras, todo es no. Dice, bueno, este en vez de llamarse Pedro, María, es el doctor no. Porque a todos nos ha pasado que encontramos gente así. Porque situaciones siempre van a haber. Está en nosotros resolverlas, disolverlas, solucionarlas o mandarlas por un tubo. Porque nosotros es así, la vida es así, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que usar ese poder de invocación, ese poder del decreto. Es lo que tenemos que poner en acción. Y si no, es que mucha gente dice, no haz el decreto tú, porque tú tienes fuerza. Sí, bueno, ya va, ¿y este que está aquí? ¿Qué pasó con este? El poder de invocación se lo vamos a pedir al arcángel Zadkiel. ¿Por qué está él? Ahora, si él no lo llama, él no es salido, él no viene. Los seres de luz todos respetan el libre albedrío, todos. Todos. Pues ya sabemos quién es Zadkiel. Es un arcángel que aquí no se nota mucho, pero es un ser que dicen que tiene cara de niño. El arcángel Zadkiel dice que tiene una cara de bebé, dicen los maestros. Entonces, los seres de luz, entonces, el arcángel Zadkiel trajo el fuego violeta cuando se hizo la creación del planeta Luz Tierra. Entonces, vamos a invocar al arcángel Zadkiel, ¿verdad?, pidiéndole ese poder de invocación que se manifieste en nuestras vidas. Entonces cierren sus ojos con la llave tonal del amado Zadkiel. Vamos a hacer un decreto. Amados arcángel Zadkiel, te invoco. Amado arcángel Zadkiel, te invoco. Te pido humilde y reverentemente que me llenes de todo tu poder de invocación y que sea utilizado para mi bien y el de toda la humanidad. Gracias Padre porque es así. Amén. Le digo así porque, ¿qué pasa? El poder de invocación, la energía es una sola. La energía es una sola, nosotros tú la calificas en bien o en mal. Entonces, esas personas que hacen magia negra, ellos están utilizando esa misma energía, pero en negativo. Entonces, le pedimos al amado arcángel Zadkiel que ese poder de invocación solamente lo utilicemos para el bien. Porque cuando una persona niega, maldice, le desea mal a otro ser, está usando ese poder de invocación en negativo, pero es el mismo poder de invocación, no es uno diferente, es el mismo, lo único que con diferente calificación. ¿Ok? Foto.
Ah, miren aquí en quién está, el maestro Sander May, con su nueva presentación. Pues ellos se cambian, ¿no? Se están actualizados. ¿A poco no se ve bello? Bellísimo. ¿Verdad que sí? Todo guapo él. Sí, su nueva presentación, el maestro Sander May. Él es el avatar Acuario. El maestro que está energizando toda esta era, así como el maestro Jesús energizó la era de Piscis, el maestro Saint Germain está energizando esta era. Todos estos tiempos que está pasando, el maestro Saint Germain está trabajando, está presente. ¿Foto? Ok. Y aquí tenemos al maestro Saint Germain frente al planeta Luz Tierra, ¿cierto? Y está envuelto en una llama violeta. ¿Por qué? Porque tenemos que transmutar. Ese maestro está dirigiendo esa llama violeta al planeta Luz Tierra para transmutar, ayudarnos a transmutar todo lo que no sea la verdad de Dios, todas esas situaciones que tenemos que superar y limpiar por eones de años. No vayan a pensar y dicen, bueno, pues yo tengo 20 años, a mí me toca tramitar, son 20, no 20, todo lo que tienes atrás, ¿qué? Te vas a pasar por una cuenta nueva, ¿no, papá? No caes, hay que limpiarla. Eso no pasa de sida liso, no señor, eso viene. Y todo eso, para nosotros, ¿con qué finalidad está haciendo el maestro Saint Germain esto? ¿Pero con qué finalidad? Acuérdense que hay una finalidad de que el maestro asumió este mando, esta dirección. La Tierra se convierta en la santa estrella, sí, de la exacto, libertad. Exacto, para que el planeta Luz Tierra se convierta en la santa estrella de la libertad y ascendamos. Porque si ustedes no están enterados, yo les informo que el planeta Luz Tierra está obstaculizando el ascenso de otros planetas. O sea, de paso estamos así como una gaveta salida, ¿no? Entonces estamos obstruyendo el ascenso de otro. Y por eso no tiene que cambiar. Y está cambiando, señores. Está cambiando. Y eso ya es un hecho. Tenemos que cambiar. Y para bien. ¿Ok? Foto. Esta es la llama violeta, la podemos visualizar. Llama violeta en un violeta o morado, como quieran ustedes verlo, brillante, abundante, ese llama violeta y nos metemos ahí. Foto, corazón de llama violeta, para las personas que tienen problemas de amor, emocionales, ese corazón, visualicemos nosotros metidos en ese corazón de llama violeta. Foto. La Santa Matista, que es el complemento de del Arcángel Zadkiel. La Santa Matista, de hecho, la piedra del rayo violeta es la Santa Matista. Y fíjense que ella está todo dirigido como dijes. No sé si se logran detallar desde allá. Ven cómo son dijes, ¿verdad? Dijes de llama violeta. Uno debe usar dijes de llama violeta. Dije, ustedes han hecho aquí la operación amatista. Bueno, ¿cómo programar esas amatistas? Ellas son transmutadoras, protegen, y es la piedra de la nueva era. ¿Ok? Foto. Dice, ¿dónde está el fuego violeta? El fuego violeta está presente en la naturaleza cuando transforma sus elementos en algo nuevo. Sea en el laboratorio por cambios químicos, cambios en el ambiente, en nosotros, en la sociedad, en la economía, en la política, en la religión, el arte o la ciencia. El fuego violeta es el fuego sagrado consumidor de Dios que limpia, barre todo lo viejo y negativo, convirtiéndolo en nuevo. ¿Qué pasa? El fuego violeta, por eso se dice que el fuego violeta es el fuego, el instrumento de la nueva era, porque están cambiando las cosas. Ustedes ven los países de hace un tiempo para acá, de este nuevo siglo, desde el año 2000, estamos viendo cambios profundos en las finanzas, en los políticos, estamos viendo cómo se han derrumbado poderes políticos en el mundo. Eso lo hemos visto. Eso no es hablar mal o bien de la política, solamente ha ocurrido. Se derrumbó el bloque soviético.
el cambio en las finanzas en el 2003, cuando el Señor, el Santo Aeolus, que dirige las finanzas del mundo, ¿se acuerdan de las caídas de los grandes bancos? ¿Ustedes han visto los cambios económicos profundos que está viviendo Europa? O sea, ¿usted cree que esto fue así por, o sea, porque se lo dieron de regalo, porque alguien se empujó? No, son cambios que está viviendo la humanidad, cambios que tienen que realizarse. En la religión hemos visto todos los cambios, las aperturas, la unión de las religiones. ¿Todos nos acordamos? Bueno, pienso yo que todos nos acordamos. Estoy generalizando y me estoy atreviendo a generalizar porque Juan Pablo II fue un personaje muy querido por toda la humanidad. Y yo creo que todas las religiones de la humanidad, o al menos las más benefactoras, lo aceptaron. Y yo creo que eso se vio cuando él estaba muriendo, cuando todas las religiones del mundo se unieron a hacer una oración porque estaba ya desencarnando, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cuando él hizo una reunión en Assisi con todas las grandes religiones del mundo? Cuando él estuvo en el Muro de los Lamentos y pidió perdón a los judíos por todo lo que habían hecho anteriores papas, la religión católica contra ellos. Juan Pablo II se sentó a conversar con los seres que dirigen la parte espiritual del África. Yo no los voy a llamar brujos, no los voy a llamar, sencillamente son los rectores de esa creencia espiritual, ¿cierto? Todos lo vimos, y todos vimos cómo ellos en esos momentos tan difíciles que pasaba de transición, que yo pienso que cuando uno estaba ya yéndose para otro lado, como que no debe ser tan fácil, y más un hombre que vivió tanto y que tuvo tanta responsabilidad sobre sus hombros. Esos mismos seres, esas creencias espirituales de África, hacían sus danzas a favor de Juan Pablo II. Eso es amor, eso es unión, eso es un cambio de mentalidad que está pasando la humanidad. Entonces, esos cambios no pasan, no, porque este ganó, este se fue, este perdió, este es blanco, este es verde, este es rojo, este es amarillo. ¿Qué? No, son cambios muchísimo más importantes. ¿Me está entendiendo lo que les digo? Es más importante lo que nosotros, yo creo que hemos podido darnos cuenta de esos cambios tan importantes que está viviendo la sociedad, el mundo, en economía, política, arte, ciencia. ¿Ok? Foto. Las amatistas. Eso, ahí el fuego violeta, ese fuego violeta condensado. O sea, si usted tiene una amatista, tiene fuego violeta. Eso sí. Ustedes no vayan a pensar que si no cargan la amatista, le va a ir mal. Ni se vayan a poner a adorar a la amatista, entonces a ponerle velas y a decirle cosas a la amatista. O sea, no están tan románticos. O sea, uno carga y dice, ¿verdad? Que cargo amatista, estoy cargando el fuego violeta, pero es mi conciencia la que va a hacer que ese fuego violeta se manifieste en mi mundo y en mi ser. ¿Estamos claros? Hoy estamos casi todos vestidos con algo violeta, morado, ¿cierto? Lila. Pero es mi conciencia la que va a hacer que este fuego, este color, esto que irradia el fuego violeta, se manifieste en mi mundo y en mi ser. ¿Estamos claros? Porque nada nos vale que nos pongamos violeta de aquí hasta al último dedo del pie, ¿para qué? Si no lo tenemos en conciencia ni lo practicamos. ¿Ok? Las flores, la lavanda, las orquídeas son de fuego violeta, son portadores, manifestadores de ese fuego violeta. Foto. Entonces, siendo esto una actividad propia de la luz para remozar la vida, todo lo que les he dicho, y que la humanidad se transforme y transmute las ataduras, apegos, odios, rencores, pesares, dificultades y angustias. Eso estamos viendo cuando nosotros ponemos una rosita violeta, cuando cargamos algo violeta, nos ponemos violeta. Pero aquí viene lo más interesante del caso. La mente y los sentimientos humanos
son lo único que algunas veces no se transforma, no se transmuta de forma natural, debido al apego, al pasado, al odio, al rencor y las cosas negativas que se transforman en egregores pesados. Pero el uso del fuego violeta los puede deshacer. Entonces, fíjense algo. Aquí todo lo hemos vivido, porque aquí no hay ningún niñito de 10 ni 15 años por ahí. Aquí todos sumamos, ¿ok? Todos nosotros hemos ido a sitios que esos sitios son pesados, que esos sitios tienen como una marca, que por más que le hagan cosas se ve feo, no son atrayentes al lado de las cosas buenas, ¿cierto? Pero es porque en esos sitios han pasado tantas cosas que esos electrones se quedaron ahí y se quedaron cargados negativamente, porque los electrones se quedan ahí. Entonces hay que hacer un tratamiento de esos electrones, de limpiar esa energía, de que esos electrones se limpien, que borren y esa memoria desaparezca negativamente. Y ese tratamiento se hace con el fuego violeta. Por ejemplo, países que han vivido guerras, guerras muy fuertes, muy crueles, que han vivido periodos de dictaduras muy, pero muy crueles, son países que necesitan mucho rayo violeta. Me dice, ah, bueno, pero eso no pasaba aquí en Venezuela, eso pasó por otro lado. Estamos todos viviendo en el planeta Luz Tierra, todos estamos viviendo aquí y todos somos responsables de la energía y de que este planeta ascienda. Entonces, nosotros debemos, así como vimos al maestro Saint Germain, rodeando este planeta de luz violeta, nosotros, es obligante para nosotros hacerlo y borrar todos esos egregores, que tienen esa energía mal calificada. Ahora, lo que me dice, ah, bueno, es un país, hubo una guerra porque un dictador hizo esto, entonces mató a no sé cuánta gente. No, eso no. Llama a violeta y ley del perdón, y que se manifieste la libertad, la alegría y la justicia. Punto. No vamos a hacer ni a juzgar personajes. Porque si yo nombro esos personajes, más bien estoy dando gloria a esos personajes. Y ya, te ha pasado. Ya, eso no se repite más. Solamente la justicia, la verdad, la armonía, el perdón, la misericordia es lo que se va a manifestar, ¿cierto? Entonces, estos egregores, por ejemplo, algo sencillito, usted va por un sitio y ve que ocurrió un choque, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a ver, ay, pero mira, eso que le dio, ¿por qué se partió? Eso que la gente no sé qué cosa, ¿a qué se metió? ¿Usted venía corriendo? Seguro que venía corriendo. Eso. Entonces se forma una cola porque la gente está bisboneando y juzgando quién fue el que tuvo la culpa del choque. ¿Ok? Ese sitio necesita una limpieza porque esos electrones de esa situación desagradable se van a quedar ahí. Y ustedes no ven sitios así, dice, ahí siempre ocurre un choque. ¿Cierto? Sí. Yo creo que en todas partes dice, no, mira, mosca aquí que siempre ocurre un choque. Entonces eso hay que limpiarlo. Entonces me está diciendo, siempre hay un choque, llama a violeta y ley del perdón, Arcángel Miguel, corte y libera. Porque si hubo muerte, de repente el mundo está pegado todavía ahí. Entonces, amado Espíritu Santo, yo soy muy devota del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, insufla, envía tu aire, tu santo aliento y limpia esos electrones. Y que solamente sea calificado con la verdad. Y yo no manejo, pero yo ando en carro, yo ando en metro, yo ando en corpuesto. ¿Cierto? Mi familia tiene carro, tiene manejo. Entonces, oye, es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Entonces, si ustedes ya conocen unos sitios así con esas características, envíenle llama violeta, ley del perdón, Arcángel Miguel, que corte y libera toda esa energía al amado Santo Aeol.
que envíe su santo aliento a limpiar esos electrones. Y es una tarea y una tarea, y pasamos por ahí, en vez de recordando, vamos a empezar a hacer una labor de limpieza para acabar con todos estos egregores pesados, porque se quedan ahí. O sea, no, esto es responsabilidad de todos, es por el bien de todos. Foto. El fuego violeta es un estado de conciencia. El fuego violeta actúa por un estado de conciencia cuando, además de hacer la invocación del fuego violeta, creemos en él. Lo sentimos de corazón, con sincero deseo de perdonar, transmutar, liberar, de actuar energizando sus dones, lo que les acabo de hablar. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Ok. Hay quienes invocan el fuego violeta de la boca para afuera y esto no actúa. Seguramente es porque condenan, critican y viven con odio. Si una persona no tiene el estado de conciencia del fuego violeta, este no lo funciona. Y aquí hay algo muy importante. Miren, eso se lo tengo, eso, ahí entramos todito, está todo metafísico. El fuego violeta no es para tapar vagabundería ni sinvergüenzura. Eso tiene que quedar claro. Porque nosotros no podemos meter la coba del siglo. A mí sí me funciona. Espérate que te agarren la bajadita para que tú veas cómo te va a dar. Porque entonces dice, cruce en U, que en una parte cruce en U es correcto. Cruce en U, llama a Violeta y tienes perdón. Mira, anda por aquí que va a funcionar. Te escaparás esa vez. Pero después entonces te va a agarrar un fiscal y dice, bueno, pero porque un fiscal me agarró así si yo no hice nada. Mírate para atrás, papá, mírate para atrás. ¿Ok? Entonces estás en el trabajo, tú sabes que alguien está haciendo algo irregular. No, llama a Violeta y tienes perdón, llama a Violeta y tienes perdón. Tú solapas la vaina, tú solapas la coja y tú la solapas. Ay, no, yo no sé nada. Tú fuiste, estás consciente de eso. Claro, no vas a venir tampoco a decir, ay, mira, fulano está haciendo esto. Pero si tú sabes que eso está ocurriendo, llama a Violeta y dile el perdón, que es orden divino, que se manifieste la verdad, la justicia. Entonces, ni para acá ni para allá, porque está en el centro. Se limpió de eso. ¿Cierto o falso? Y eso lo hacemos nosotros mucho. Va diciendo, no, yo no me voy a meter en rollo. No te metas, es cierto, no te metas. Pero tampoco solapes. Y mucha gente agarra la llama violeta para sinvergüenzuras. No, llama violeta, perdón, pana, yo no sé qué, yo te bendigo, no sé qué, y pasas. Ok, pasaste esta vez, pero en la próxima, vamos a ver si te agarran. Y cuando te agarre, el maestro Saint Germain dice que mientras más tarde redimir una energía que no ha sido la verdad, más fuerte viene el sacudón. No dice Saint Germain, eso no estoy diciendo yo. Dice, mientras más tarde, más lo te va a agarrar. ¿Me entiendes? Entonces eso es importante. El fuego violeta es un estado de conciencia. Pero usarlo en el bien, con justicia, no con vagabundería. Claro. Lo que hacemos con todos los decretos y servicios del fuego violeta es activar su estado de conciencia dentro de nosotros. Y es una fuerza voraz que actúa en el momento, disolviendo, consumiendo ávidamente todo lo destructivo. El resto son meras palabras. Sí. Ya, foto. Forma de usar la llama violeta. El fuego violeta lo podemos usar por medio de la afirmación, invocándolo verbalmente, sintiéndolo y pensándolo al mismo tiempo. Existen varias actividades del fuego violeta por medio de las cuales se canaliza esta invocación, sentimiento y pensamiento de su uso. Foto. El perdón. Aquí viene lo bueno. Yo perdono y te olvido ya. Entonces viene, y hay gente que le gusta mucho que le pidan perdón. Dice, mira, no me grites, no me alces la voz. Porque mira, no sé qué, se sienten ofendidos. Ya tú pides perdón. Date perdón. Y a veces tú no lo estás haciendo, tú no estás alzándole la voz, tú no estás, pero lo usan como un arma para acribillarte, ¿no? Como para. Y tú pides perdón. Perfecto. Tú no estás pidiendo perdón, o sea, te estás exigiendo perdón por algo que no te ha ocurrido. Y que no te han gritado, ni te han ofendido, ni te han hecho nada.
prepárate para lo que cuando te tengan que pedir perdón, va a ser por algo más fuerte. Y lo vas a hacer tú. Porque estás usando una ley. Esto es una ley. En contra, la estás usando mal. Entonces, esto es conciencia y humildad. Aquí viene mucho la humildad. El perdón, así como otras cosas en la vida, tiene sus códigos, que sin ellos estaría incompleto y no funcionaría o debería ser perdón. Esto lo extrae de un escrito de Rubén Cirilo, los códigos del perdón. Cuando se pide perdón o se perdona, no importa si la otra parte no perdona o no pide perdón. Lo importante es que el que perdona o pida perdón, se lo haga. A mí me ha tocado. Mira, ay, perdóname. Y yo, bueno, perdóname. Pero pido perdón. La responsabilidad de la otra persona, no mía. ¿Cierto? Pero se ven los resultados. Y parece mentira, es fuerte. Cuando te pidan perdón, mira, pídeme perdón, bueno, sí, te pido perdón. Pero no tiene que estar consciente porque está pidiendo perdón porque está perdonando. Pero hay personas que le gusta que le pidan perdón solamente para satisfacer su ego. Para decir, yo no me equivoco, me pidieron perdón. Yo humillo. Aunque pedí perdón, y dar perdón no es ni una humillación para mí. Pero usan esa variable, esa ley. Si las personas a quien uno perdona o les pide perdón, no perdonan o no le piden perdón a uno y siguen cargadas de odio, resentimiento, maldad, deseo de venganza, ceguedad, claro que eso hay que observarlo, lo que le estoy diciendo, entenderlo y estar muy claro al respecto, lo que le estoy diciendo. Pero ya esa actitud es asunto de la otra persona y uno no puede hacer nada. O sea, no se pongan a decir, pero ¿por qué te tengo que pedir perdón? Yo no te he ofendido, yo no te he gritado, no te levanté la voz, ¿qué te pasa? Olvídense. Ah, que, mira, perdóname. Perdón, pido perdón. Y lo hago de corazón. Pero miren lo que están diciendo. Foto. De todas formas, la fuerza del perdón es tan grande e influyente que siempre termina doblegando la altivez del que es perdonado y del que perdona. Por eso les decía que aquí en el perdón hay mucha humildad en acción. Cuando nos toca pedirle perdón y perdonar a personas hipócritas, falsas o mentirosas de las cuales hemos sido víctimas, no es necesario que el fingidor cambie. Lo importante es que cambie uno. Por eso que no se pongan a discutir. No, que yo no te digo. Perdóname, ¿tú quieres que te perdone? Si yo estoy mi amor y perdón, te perdono. Tú dices, bueno, porque yo te perdono, pero perdoné. Problema es del otro. Foto. Tanto el perdonado como el perdonado aquí, como el perdonado, cada quien se puede quedar en su mundo. No es necesario que cohabiten juntos, coman en el mismo plato, ni se arropen con la misma comida. En caso que el perdonado o el perdonador haya fungido de ser alguien influyente y por su desafuero, perdió el rango, no se crea que el perdón es necesario que vuelva a ocupar lo que perdió. O sea, usted perdona, pero necesariamente lo va a poner otra vez como su amigo o como su confidente. Y eso pasa mucho con el marido, con la mujer. Cuando se divorcian, se montan cacho. Entonces piden perdón y no perdonan. Y entonces después vuelven a salir y le dicen, mira, ya perdiste tu puesto, para. Somos amigos y todo lo que tú quieras, pero tú aquí y yo allá, alguito. No necesariamente, tú te tienes que doblegar y decir, sí, ven acá, vuélveme a patear, porque ya estarías tú entrando en algo negativo, porque estás permitiendo que te ofendan. ¿Cierto? De cada quien en su lado, usted perdona, yo te perdono, no me perdonaste, yo te sigo perdonando. Usted le fue en la calle, lo saluda, si no le contesta, si usted quiere hacer el bien, usted lo hace. Si no le quiere, no lo haga. Si usted le dice que usted es muy alborotada, que no sé qué, que no sé cuándo, ya, pero te perdono. Y sigue diciéndole, ah, bueno, yo te vuelvo a perdonar, el problema es tuyo. ¿Ok? Foto. El perdón no se trata de eso, se ocupa de no hacer daño, de no tener mal calificado energía, solo emitir bendiciones y alabanza a otras corrientes de vida, aunque parezcan que no se lo merecen. Es como una pareja. Bueno, esa parte ya la di, la de los maridos. El hecho que se perdone o se le pida, eso le estará repetido, pasa. Ajá, pasa.
El perdón es una ley y como tal está en arreglo con muchas otras leyes. Y cuando se desata la ley del perdón, también se desatan esas otras leyes a beneficio del que perdona y es perdonado. Y a veces no es muy agradable esto para poner en su sitio al que no perdona o no pide perdón. Una de las leyes que el perdón desata es la de la retribución inmediata, bien sea desleyendo el mal que amenazaba o apurando el mal que se debe producir. O le decía, ¿no? Cuando usted perdona, usted se libera. Si el otro, no. Y si usted usa el perdón como una arma para doblegar, dársela de, como decimos aquí en Venezuela, sabroso, para decir, mira, a mí me piden perdón. Yo no acepto que ni me levanten la voz. Yo no acepto esto porque yo soy. Acuérdense, miren, están usando mal una ley que está relacionada con otras leyes. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Están captando lo que uno a veces hace? Miren, eso trae sus consecuencias. El perdón no es así, tomar una pirimilla. Eso trae lo suyo. Foto. Por eso hay que tener cuidado cuando una de las partes pone en juego invocando o activando esta ley. El que no perdona ni pide perdón comienza a estar dentro del ojo del principio kármico. Y si no actúa de acuerdo al protocolo del perdón, el principio de causa y efecto hará las suyas apuradamente. ¿Qué? ¿Foto? Todos tienen una hojita que se les repartió, ¿verdad? Bueno, estar dispuesto a perdonar, este es un ejercicio de M. Fox. Vamos a hacerlo. El método para perdonar este es este. Apártense del mundo y ruido y aquietense. Esto lo van a hacer en su casa. Repitan cualquier oración o tratamiento que les atraiga. Lean un capítulo de la Biblia, decreto en la llama violeta. Esto lo van a hacer sereno, tranquilo, felices, así, sin angustia, para que esto les funcione. Foto. Y luego van a decir calmadamente. Fíjense, la hojita que tienen, esta es la hojita que se les repartió. Yo, fulanita de tal, o fulanito de tal, plena y libremente perdono a, mencionando el nombre del transgresor a la ley, lo suelto y lo dejo ir. Completamente perdono todo el asunto en cuestión. No repitan, no repitan qué fue lo que les hizo. Yo te perdono por lo que me hiciste. Ya, listo. En cuanto a mí concierne, se ha terminado para siempre. Vierto el peso del resentimiento sobre el Cristo en mí. Él ahora queda en libertad y yo también. Foto. Le deseo bien en todas las fases de su vida. Ese incidente está terminado. La verdad crítica nos ha liberado a ambos. Gracias, Padre. Foto. Póngase de pie y continúe haciendo su labor, lo que esté haciendo. Bajo ninguna circunstancia habrá de repetir este acto de perdón, porque han hecho de una vez y por todas. Y hacerlo una segunda vez sería repudiar tácitamente su propio trabajo. Después, cuando la memoria del ofensor o de la transgresión vuelva a presentarse en su mente, cuando uno vuelva a recordar la situación, porque cuando usted hace eso, es como una purga, no recuerda más. Foto. Bendigan brevemente el bien de su transgresor. Bendigan el bien de esa situación o de esa persona que les hizo daño. Y despidan el pensamiento. Hagan esto tantas veces como regresa el pensamiento a sus mentes. Al transcurrir algunos días, irá regresando cada vez menos y menos, hasta que se olvidarán de ello por completo. ¿Okay? La gente dice que le cuesta olvidar. Este ejercicio es genial para eso. Luego, quizás, después de un intervalo, ya sea corto o largo, es posible que el viejo problema regrese una vez más, pero observarán que ahora toda la amargura y resentimiento ha desaparecido y que ambos son libres con la perfecta liberación de los hijos de Dios. ¿Entendieron el ejercicio? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Lo van a hacer? Sí. Ajá. ¿Por quién van a comenzar? Por uno mismo. Por uno mismo. Uno tiene que empezar a perdonarse uno mismo. Y después entonces uno mete en la lista a los demás. Yo me perdono porque tengo una situación económica X. Yo me perdono porque me duele la luna chiquita del pie. Yo me perdono porque me duele la muela, porque eso son transgresiones a tu cuerpo que se te están manifestando ahí. Yo me perdono porque no tengo un carro nuevo, porque yo tengo todas las características para tener toda la opulencia de Dios. Entonces, yo me tengo que perdonar por eso, ¿ok?
y después empezamos a trabajar con los demás. ¿Me entendieron lo del perdón? ¿Lo de la transgresión del perdón? ¿Lo de la ley del perdón? ¿Seguro? Bueno, foto. Todo el mundo debería practicar el perdón, en general diariamente, como cuestión de hábito. Cuando rezan sus oraciones diarias, emitan una amnistía general, perdonando a todos aquellos que les hayan ofendido de la manera que sea. Foto. Gracias. Hay una oración, no sé si todos aquí son católicos, apostólicos y romanos, hay una oración que es de perdón, que es el Padre Nuestro. Uno en la mañana, hasta cuando se levanta, yo al menos lo hago. Dedico mi día a la magna presencia de Dios y rezo un Padre Nuestro. Pero no rezo sin pedirle que me dé paz, que no dé. Lo rezo y punto. Esa es una oración de prosperidad, de perdón, de salud, de activación. Claro, otras personas que son otra religión, no sé qué oración no puedo activar. Pero el Padre Nuestro de la religión católica, apostólica y romana, que fue la única oración que nos dejó el Maestro Jesús, que se llama Violeta por excelencia. ¿Ok? Gracias.